Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos por aquí, como estáis viendo, vamos a proseguir con el pepino. Aquí tenemos el cárter. Este es el cárter, voy a aprovechar el cárter de mi motor, que está en mejor estado que el otro, me gusta más. Y bueno, vamos a proceder ya a montarlo, a montar el motor. Tengo aquí un cigüeñal nuevo, un body kit, supuestamente reforzado, no lo sé, yo lo veo igual que el original, pero bueno, ya veremos después cuando lo arranquemos. Rodamiento y retenes de cigüeñal que lo tengo dentro de la caja. Rodamiento, pues tengo esto, que son, estos serían los vías, son iguales, dos rodamientos y dos retenes. Aquí tengo los retenes de cigüeñal. Y este sería el cigüeñal, como veis, es cigüeñal de estría. Lo que viene reforzado es la biela sí viene un poquito más gorda, viene aquí con en la biela aquí con corte para el engrase, en fin. Vamos a proceder a montarle los rodamientos y una vez que tenga los rodamientos montados, pues cerramos el motor. Así que nada, chicos, no me enrollo más que diga y vamos allá. Los rodamientos, pues esto no tiene mucho misterio. Solo habrá que abrirlo. Y uno va en este lado. Y otro va en el otro lado. Vamos a engrasarlo un poquito primero, vamos a montarlo con aceite. Y vamos a ir ahora a la prensa. Que con la prensa yo creo que lo vamos a montar bastante mejor. Bueno, lo tengo ya aquí acoplado en la prensa. Y hay aquí metido. Y ahora aquí pondremos una maderita para no abocardar la punta de la rosca de la cigüeña. Iremos apretando poquito a poco. Se nos hinca en la madera, claro. Porque se nos está hincando en la madera. Y lo tengo que después poner. Voy a poner mejor la tuerca. Bueno, yo creo que metiendo la tuerca mejor en su alojamiento va a quedar más mejor posicionada. Ahí está. Vamos allá. Mira qué fácil entra. ¿Veis? Ya tenemos uno montado y ahora vamos a hacer la misma operación. ¿Veis? Con el otro, con este lado de aquí. Así que nada, vamos allá. Bueno, ya tengo esto aquí, ¿veis? Rodamiento en el lado de donde va el variador. Y bueno, la misma operación, pero al revés. Esto por aquí. Damos un poquito y ahora le ponemos a la manivela para abajo.
Vale. Bueno, ya tenemos. Ya tenemos los dos rodamientos puestos. No sé si lo he dicho dos, tres o cuatro veces, porque se ha quedado esto como pillado. ¿Veis? Aquí por un lado, por otro lado. Ahora lo vamos a engrasar todo muy bien y nos vámonos al motor y lo ponemos en el motor. Esto. Mientras más aceite lleve, mejor. Ahora. El cárter. También. En estos motores he visto yo, bueno, en estos y en otros, ¿no? De montar el rodamiento. Aquí en el alojamiento este echar grasa, error, mal, eso no se hace. ¿Por qué? Porque si echamos grasa, que se me ha dado el caso de hecho por gripar un rodamiento por echar grasa ahí, con la grasa se tapona este agujerito de aquí. Este agujerito de ahí lo taponamos con la grasa. ¿Qué quiere decir? Que si lo taponamos con la grasa una vez que arranquemos el motor, por ahí no va a entrar aceite y gasolina para engrasar el rodamiento. Entonces se gripa. Al poco rato de estar andando en la moto, se gripa el rodamiento porque no recibe engrase. Así que esto, tanto un lado como otro, se engrasa con aceite. Nunca con grasa. La grasa servirá para otra cosa, para esto no. Ahora. Nuestro cigüeñal. Y ya lo tenemos montado en el cárter. Ya está puesto en su sitio y gira, vamos, gira de puta madre. Vamos ahora a poner la juntita de aquí y ya dejamos el cárter por lo menos presentado y puesto. Bueno, aquí tengo ya el juego de juntas, los dos cárteres preparados y vamos a abrir nuestro juego de juntas, que por ahí tengo otro nuevo de la otra vez, que de la última vez cuando le hice el, le cambié el cilindro y el carburador y demás. Pero bueno, como este motor lo voy a hacer completo, pues vamos a ponerle todas las juntitas nuevas, que no cuesta trabajo y valen baratas. Vamos a ver, esta es. Sí, es esta, porque estas son de otra cosa, de las relaciones. Y esto. Va así. Pero. Antes de ponerlo, no le voy a echar pasta de junta. Vamos a enseñarle un poquito la grasa. Más que nada para que se quede pegada. Para que se quede la. Y se pone ya esto más.
más perita. Y ahora la pegamos aquí. Vale, perfecto. Y ahora pues vamos a unir los cárteres. Esto, unir los cárteres del espino, no tiene mucho misterio. Simplemente metiéndolo para adentro y gastando cuidadito de no pegarle pellizco a la mano. A la junta. Mejor, de mejor forma. Me la ingenio. Vamos a ver si es simple de ponerlo. La justa está en su sitio. Vale, perfecto. Ay, se me ha olvidado. De echarle un poquito de aceite aquí. Y ahora pues ponemos esto aquí. Vamos, la venta se mueve. Tenía que ver eso más grasa, coño. Podría meterlo con una prensa hidráulica, pero bueno, ya que estoy así. Vamos ayudando de los tornillos, ya que está el cárter encalado. Y ahora con estos tornillitos, pues
Lo vamos apretando poquito a poco hasta ya darle el par de apriete definitivo. Muy importante, antes de empezar a apretar, revisar la junta, que esté toda en su sitio, que después se pega un pellizco, se estropea y después tenemos problemas, después no arranca la moto, no tiene fuerza, en fin. Los típicos problemas que si pilla un pellizco se le va la compresión. Más o menos vamos apretando por igual, que se va a caer el trípode. Bueno, esto está ya sentando en su sitio. Bueno, y ya tenemos el cárter cerrado. Me falta darle el par de apriete. Voy a buscarlo por internet, porque no tengo manual ni nada. Y le voy a dar su par de apriete y ya lo dejamos apretado. Ah, que si me olvidaba, darle un par de toquecitos de martillo de nylon por ambos sitios. Y comprobar fijaros, no vaya a ver bien con la luz. ¿Veis? Que gira perfectamente con suavidad.
no puede tener resistencia. ¿Veis? De todas formas está asentado, no tiene su par de apriete. Ahora cuando le metamos su par de apriete, pues debería de quedarse. Lo mismo se queda con algo de resistencia debido a los rodamientos y tal que son nuevos, pero tiene que girar con suavidad. Bueno, pues aquí indagando por internet, internet hace milagros, macho. Aquí he averiguado los pares de apriete de mi motor. En este caso, bueno, la culata o el cilindro culata, pues se llevaría de 1,5 a 1,8 metros por kilo, entiendo que es eso, y se aprietan 2-3 pasadas más o menos. Esto quiere decir en newton, para traducirlo en newton, sería entre 15 y 18 newton. Yo seguramente pues le meteré a lo mejor 16 y 17, entre medias más o menos. Y los cárteres del F9, que mi motor este, si os fijáis, es del F9. Mi Vespino, vamos, mi Vespino viene de origen con este motor. De hecho, lo pone hasta en la ficha técnica. Y llevaría este apriete. De 1,1 a 1,3 metros por kilo. ¿Vale? Así que ahora voy a coger la dinamométrica y le voy a meter unos 13 newton metros. ¿Vale? Así que vamos a coger la dinamométrica, que la tengo por aquí. La calibramos y vamos a apretar los cárteres y ya lo dejamos apretado. Vamos aquí. Y aquí vamos a meter, como hemos dicho, vamos con 13 metros. Ahí está. 13 newton, no sé, aquí no lo voy a ver. No sé si lo voy a ver, se ve borroso. Ahí, ¿veis? Ahí, más o menos. 13 newton. Así que nada, vamos a apretar. ¿Qué iba a decir? La forma del apriete, pues la forma del apriete no la he conseguido. Forma de en estrella, ni más ni menos. Así que vamos allá. Esto va a apretar lo mejor. No. Vale, ya estaría todo apretado, ahora lo revisamos. Dicho en el cigüeñal, gira con suavidad perfectamente. Así que nada, ya tenemos los cárteres unidos, ya voy a cortar el vídeo aquí, ya continuamos en otro capítulo, continuaremos montando, por ejemplo, ya tema de encendido, retene, variador, las relaciones voy a hacerlas también. Esto no lo sé, lo mismo no lo grabo porque creo que de las relaciones tengo ya vídeo hecho, así que eso no lo voy a grabar. Pero bueno, montaje de cilindro y demás, bueno, ya podemos ir montando todo el motor. Ya por lo menos tenemos lo más gordo hecho y nuestro cigüeñal nuevo. También le he pegado una pulita al interior de los cárteres. En fin, va a dejar por lo menos el Vespinillo que esté medio qué.
Para aquí. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda y cualquier cosita, pues en los comentarios. Venga, chicos, un saludito. Espero que os haya gustado. Adiós.